Nos encontramos en el Centro de Convenciones de Costa Salguero en Buenos Aires, Argentina, en uno de los eventos más importantes de Latinoamérica. CAPER 2014, que cada año congrega a más de 6.000 directivos, técnicos, docentes y estudiantes relacionados a la industria audiovisual. Luego de más de 6 horas de vuelo, llegamos a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, la denominada cuna del tango, una ciudad que además de mostrar arte y cultura, se desarrollan todos los años uno de los eventos tecnológicos más importantes de Latinoamérica. La Cámara Argentina de Proveedores y Fabricantes de Equipos de Radiodifusión, CAPER, en su edición 23ª, que se desarrolló el pasado 29 al 31 de octubre, congregó a 109 expositores, 87 empresas nacionales y extranjeras, que hacen posible el avance de la tecnología de broadcast, acceso a internet, procesamiento y almacenamiento de imágenes, plataformas digitales y otras disciplinas para radio y televisión. La presentación de cámaras de video con tecnología 4K fue una de las novedades del CAPER 2014. El 4K se constituye como la tecnología sucesora de la resolución Full HD en los televisores de alta gama. Okay, el sistema 4K que tengo aquí configurado consiste en lente, en este lente de cinematografía, montaje PL, cámara de cinematografía F55, adaptador de cámara que se pone en la parte posterior, viewfinder, visor viewfinder de tecnología OLED, cable de fibra óptica que va a permitirnos alimentar la cámara a través de la unidad BPU, que es una interfase, y un CCU, que es un control de cámara en este caso, para alta definición, adaptado para poder tener las señales en 4K y en HD fácilmente. La intención de Sony es mostrar una tendencia cara hacia el 4K y los avances tecnológicos que cada año desarrolla el mercado de broadcast. Para este CAPER de este 2014 hemos traído la cámara F55, una cámara de fotografía de cinematografía digital, la cual está acompañada en este caso con un adaptador de cámara. La ventaja cuál es, que siempre la captura va a ser nativamente 4K. El cliente puede hacer producción en 4K o puede hacer de esa señal de 4K un recorte a alta definición. Entonces la señal de 4K me permite navegar en HD y poder hacer ese recorte. Y también tenemos la facilidad de poder hacer en este caso velocidad variable, de tanto en 4K como también se puede hacer en este caso de HD. Entonces eso facilita mucho que el deporte se vea con mucha mejor característica al hacer repeticiones, ¿no?, para slow motion. La tecnología 4K está ingresando a varios mercados. Sony Corporation y FIFA llevaron la tecnología 4K a la Copa del Mundo Brasil 2014. El proyecto incluyó la producción de la película oficial del torneo y la producción de 3 partidos completos en ultra alta definición. Y bueno, actualmente donde se están trabajando ese tipo de sistemas, básicamente aquí nuestro cliente fuerte es Argentina. La compañía Nonstop está trabajando con la parte de Disney y están haciendo captura en 4K, producción también para 4K y HD. Tenemos otro cliente en Brasil, TV Globo, GloboSat también. Estos dos clientes son los últimos que utilizaron tecnología para la Copa Confederaciones y para la Copa de Fútbol. Entonces ellos son los clientes más fuertes. También tenemos, por ejemplo, Televisa. Televisa está empezando a trabajar en lo que es sistemas de 4K para novelas y todo eso. Entonces, poco a poco, yo creo Latinoamérica, tenemos aproximadamente como seis clientes que están empezando a trabajar con cámaras en flujos de 4K. Del mismo modo, Blackmagic presentó la primera cámara cinematográfica digital de alta gama que ha sido diseñada para revolucionar los procesos de trabajo durante el rodaje, constituyéndose en la primera cámara cinematográfica digital modular con resolución 4K, la llamada Blackmagic Ursa. Ellos la llaman la estación del director de fotografía, donde tiene un display de gran tamaño, 10 pulgadas, que permite una perfecta apreciación de foco y color, como podrás ver. Al mismo tiempo tiene un display que se transforma directamente en un display activo que permite establecer todas las variantes de la cámara. Del otro lado tenemos lo que es la estación de trabajo del ingeniero de sonido con su búmetro para ambos canales, y
la estación de trabajo para el auxiliar de enfoque, que puede trabajar con detalles de foco sin molestar al director de fotografía o inclusive al cámara que la está operando. La Blackmagic Ursa está valorizada en $8,720. Durante nuestro recorrido por diversos stands de radio, televisión, sistemas de transmisión, hemos encontrado al gerente general de TV Mundo de la ciudad de Arequipa. Freddy, ¿cómo estás? Bienvenido al CAPER 2014. Hola Yanira, ¿cómo estás? Muchas gracias por la entrevista. Sí, pues acá visitando, como todos los años, el CAPER. El año pasado también estuvimos en esta importante convención de televisión, radio y telecomunicaciones. Y siempre estamos dándonos una visita por todas las convenciones del mundo para tener en actualidad el canal. ¿También al NAP Show participa? Bueno, este año sí, cumpliendo con el plan de capacitación que tenemos a nivel de funcionarios y stakeholders de TV Mundo, nosotros hemos participado en el NAP Show de Las Vegas, que se dio en Nevada meses atrás. También hemos visitado los estudios de NHK en el Japón. Lo que nosotros queremos hacer en TV Mundo, mejorar el equipamiento, la infraestructura, los nuevos proyectos televisivos que se presentan no solamente en Arequipa, sino en todo el país. Creemos que la televisión es bastante cambiante, todo está digitalizado y bueno, TV Mundo también tiene que estar viendo, visorando estos cambios en un corto y mediano plazo. Precisamente, Gold Dreams muestra una de las tendencias mundiales para el vivo en televisión, como la utilización de los TriCaster, que es un sistema de difusión de televisión en vivo que fácilmente cabe en su maleta y ofrece todas las herramientas esenciales para producción en vivo de televisión a través de sets virtuales. Tenemos TriCaster 8000, TriCaster 460 y TriPlay 4800. Para aquel que no conozca los sistemas de Newtek, los TriCaster son sistemas para producción en vivo, sistemas multicámara para producción en vivo. Permiten transmitir en vivo por internet, por video, hacer grabación, bueno, streaming, como dije recién, combinar señales en vivo y bueno, tienen muchos escenarios virtuales, obviamente, si alguno, una de las características principales de Newtek es los escenarios virtuales. Y el TriPlay en particular, que es un sistema de repetición y cámara lenta de 8 canales. Al ser cada vez más pequeños, los TriCaster solo son operados como máximo por 3 personas. En el caso de los sistemas más grandes, los llega a operar solo una. El TriCaster 8000 aproximadamente está alrededor de $58,500. Newtek este año presentó los TriCaster Mini, que permite que cualquier persona configure y cree contenido estilo red de televisión en minutos. Y sistemas más económicos como el Mini y el 40, que son los que están expuestos aquí, que son sistemas que rondan los $8,000, $9,000 más o menos. O sea, están más al alcance de productores más pequeños. ¿Qué características del Mini? El Mini es un sistema de 4 entradas, todas HDMI. Entradas de audio tiene plug y tiene la posibilidad de mezclar las 4 señales, de hacer grabación, streaming de esas 4 señales y reproducción de videos que estén dentro del sistema también. Así como equipamiento de vanguardia, encontramos diversas herramientas de cine y televisión como grúas y carros de MaxiCrem que facilitan el direccionamiento de las cámaras de video. Y hemos traído varias cosas. Tenemos grúas, como esta grúa que es una MaxiCrem Junior de 7 metros de largo máximo. Obviamente acá están todas las grúas armadas de 4 metros porque no tenemos mucho espacio en el lugar, pero bueno, se llega a más. Y aquella otra grúa es MaxiCrem Albatros, que es una grúa de 12 metros de largo. Tiene 3 movimientos de paneo, tilt y roll, digamos, los 3 movimientos que se necesitan. Y después trajimos unos carros, que son unos sliders, de distintas medidas. Hay de 2 metros, hay de 1 metro. Algunos de ellos con motor para poder hacer time-lapse, o sea, grabar cuadro a cuadro despacito, digamos. La tecnología LED también estuvo presente en el CAPER 2014. Dexel presentó los Prismar LED y los Fresnel LED. Son los nuevos equipos que funcionan a través de LED.
que se llaman Prisma LED. Estos funcionan directamente también con batería, no solo alimentación de corriente, puede funcionar 110 volt también. Lo que tienen son 240 LEDs que funcionan a ambas temperaturas, tanto fría como cálida, y tienen la otra opción que son de 420 watts, es el doble de potencia. Después, obviamente, en tecnología LED, que es el donde va apuntando el rumbo mundial, es lo que gana son en cuanto a emisión de calor, que esto funciona en temperatura fría, y también está en consumo, como estamos hablando de que están consumiendo 450 watts con resistencia incluida contra un equipo halógeno que estás hablando alrededor de 1000 watts. Lo que es LED, estamos presentando lo que son fresneles de LED. Estos tenemos el más grande, que es de 200 watts, más o menos equivale a uno de 2000 watts de halógeno común, y uno después de 120 watts con equivale aproximadamente a uno de 1000 watts de potencia. Lo que utilizan estos son directamente, ya son dimerizables manualmente, también puede ser a través de DMX o a través de una consola, no hace falta ya directamente pasarlo a través de un dimmer como era con los equipos halógenos. Así dejamos uno de los eventos más importantes de la industria audiovisual latinoamericana desde Buenos Aires para Arequipa. Hasta el próximo CAPER 2015.